Hola amigos los canarios, hola amigos YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Antes de enseñaros los primeros mosaicos, quiero comentar algunas cosillas. Primero, consejo lo primero. Si le ponéis cañamo o perilla a cualquier semilla en la bizcochera, quitarla. ¿Por qué? Porque mirad lo que está pasando. Ponerla y quitarla, porque las canarias, a ver qué está, empiezan a poner los huevos. Hay una, ya está empezando a poner ahí otra ahí debajo, que se ve el huevo. Ahí está. Y ya estoy intentando aguantarla como buenamente puedo, pero no puedo casi aguantar más la cría. Como he dicho, él pega un limpiado a fondo, que se va ahí los cristales limpios todo. Limpiaré ahora el papel, está toda la rendija limpia y desinfectada. Y todo preparado. Te voy a apagar la radio ahora, la radio puesta, de música clásica, porque relaja los paros y a uno también. ¿Qué os quería comentar? Mirad a los caraduras, porque quería hacer un vídeo de los caraduras, porque hay mucha gente que de verdad, que a mí, primero, no me importa contestar, bien lo sabéis, lo que estáis viendo ahora mismo los vídeos. A mí no me importa contestar, pero, señores, si compráis Fertiví y le pregunto, escucha Juan, ¿cómo se administra Fertiví? Tengo los vídeos, te digo, no te vuelvo, pero y le pregunto, ¿de dónde ha comprado Fertiví? ¿De una tienda de aquí? Tío, mira el vídeo, que yo tengo una tienda y me está costando la vida tirar para adelante con todos los productos y todo que vendo, otro con el Distrón. Mira que compré el Distrón en la tienda y te escribo por WhatsApp. Tío, que yo tengo una tienda, que no me importa contestar, y bien lo sabéis, todo lo que, mucho de lo que estoy viendo. Pero que tengo una tienda y me está costando la vida tirar para adelante, y me está costando. Y me está costando mucho. Mira este de aquí, lo vamos a enseñar. Que por cierto, que os lo digo de verdad, que no me importa. Juan Francisco, compra un Fertiví de tu tienda. ¿Cómo lo administras? Ta, ta, ta. Uno que le hablé tres horas. Mira cómo te va esto. Compró todos los productos de la competencia y no me importa que lo compre. Pero después otra vez me escribió y me llamó. Dije, mira, Juan, pues se acabó, tío. Que yo tengo una tienda online porque me está costando mucho tirar, mucho impuesto, mucho de todo. Y si, por favor, si me estáis viendo, yo os ayudo en todo lo que haga falta. A uno que tenía, que me compró. Que tenía la difteria viruela. Mira, Juan, le está saliendo verruga y están muertos. Difteria viruela, di el número veterinario y salvó la viario. Que no me importa. Que yo no os quito tiempo de cuidar a mis padres y de mi familia. Pero por favor, si tenéis que echarme una mano en esto, que estos vídeos es para todo el mundo. Que le queréis comprar al vecino, comprarle o no pasa nada. Pero no tengáis la cara alguno, son algunos, específico. De coger o llamarme o WhatsApp y pin, pa y esto. ¿Y cómo se utiliza el Fertiví? Tío, cómprame el Fertiví por lo menos a mí y yo te lo explico, que no me importa. Y si no, verlo los vídeos. Y encima me dije, yo creí que era amable o no voy a ver más vídeos. No los veas. Que aquí está para ayudar a todo el mundo, pero no personalizado. Que yo soy bueno, pero tonto no tengo un pelo, ¿eh? Bueno, en fin, a lo que iba, señores. Este ha sido campeón del mundo. Todos mis parosos, los mosaicos de Richard Rodríguez y unas poquitas de mi amigo Moncayo de Aecira, ¿eh? Mira qué ejemplar, ¿eh? Desde sobre años. Mira este de aquí. Qué ejemplar, mira qué posicionamiento tiene el paro, ¿eh? Se ve la calidad del paro. Este otro, este ha sido campeón de España. Campeón de España, que por cierto, este es el padre de los campeones del mundo, que vamos a especificar. Y mira qué mosaico. Yo espero que os guste los mosaicos estos de aquí que estáis viendo. Todos son de Richard Rodríguez Nadal, que por cierto, si queréis ver su aviario, dadle like, ¿eh? Si superamos los 1000 likes, os enseño el aviario. Para que todo el mundo pueda ver el mejor criado de mosaico del mundo. Uno de los mejores, ¿eh?
para mi opinión personal, el mejor, pero bueno, hay muchos criadores y de mosaico de calidad. Pero bueno, ahora mismo tiene el Mundial, ahora mismo es el mejor. El Mundial es el equipo. En fin, y mira por aquí, de mi amigo Moncayo. Aquí, esa no, este rojo a la blanca es de José Nitro, que me ha dejado la para, que se la agradezco mucho, que me hacía falta. Y mira aquí qué pajaritas. ¿Lo veis? Y algunos mosaicos también. Sobre todo hembra lo que me ha traído y uno que es muy muy bueno. Es que el pájaro bueno se ve del tiro. Mira qué máscara tiene. Mira este. Mira qué máscara. Impresionante, ¿eh? Se ve, ¿eh? Se ve el que es bueno. Mira, mira ahí. El que es bueno, ¿eh? Mira qué máscara tan grande. En fin, una poquita de hembra que me falta para esos machos, porque ya no disponía de machos. Señores, y lo dicho, vamos a empezar con la cría ya, desinfección, todo. Y ya he puesto, os digo la verdad, me está costando la vida tirar la tienda, iba para cerrar dos veces, porque es que os pido ayuda. ¿Por qué? Porque si me ayudáis compráis a barato el coste y después pongo los envíos gratis hasta 10 kilos. Pero si no me compráis, yo al proveedor de mensajería no le puedo apretar. Y esto es el pescado que se muerde de la cola. Y si me ayudáis, os ayudo personalmente. ¿Por qué regalo canal y por qué todo? Y ante todo, no me importa. Yo regalo todos los paros y que todo. Pero me voy a poner así. ¿Lo ves este paro? Este paro es italiano. Un nevado impresionante. De regalo, este es para los cuñados que le ha tocado. Muy bien. Quería la hembra, como no me ha comprado, que de aquí le de esto, pues no se la regalo, hombre. El que me ayuda, me ayuda. Ya está, me compró después de que le tocara. Y lo veo muy bien. Que de aquí le mando un saludo y que no demos que dinero. Pero ese paro me ha costado a mí 100 euros. Que está ahí, te lo puedo mostrar tranquilamente. Pero bueno, aquí paro de muchísima calidad. Mira el porte que tiene ese mosaico. Este me va a dar alegría, ¿eh? La ciudad de este. Un gran saludo y que paséis un buen fin de. Hasta luego, hasta otro amigo, los canarios, hasta otro amigo YouTube. Os dejo con el mascarón. Hasta luego.